empezamos con el programa ¿A dónde vamos TV? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya sé. ¿Cuántos programas? ¡Veinte! Hay que festejarlo, chicas, hay que festejarlo. Bueno, vengan a festejarlo conmigo. Bueno, vení. Esta travesa que ya la conocen. La conocen la mujer que es la productora del programa. Nelly Alzugaray, la colaboradora. Que viene muy bien acompañada con Paul. Y también la niña. La niña Daniela Heidelman. Capitán Rafa. Editora. Y también. Los cinco. No, somos cuatro mujeres con mucha fuerza, con muchas ganas. Y bueno, porque hay cariño, entonces no hay competencia. No hay competencia porque lo que queremos es que el programa salga y que crezca. Para llevarle lo mejor a ustedes que están del otro lado. Por eso, y hablando de calidad, vamos a presentar a una banda que tuvo un premio de revelación en el sur argentino en el año 2013. ¿Cómo se llama la banda? Locus Pocus. Con ustedes. Bueno, acá estamos con Omar, Claudio y Daniel. ¿Qué tal, chicos? Gracias por venir al programa. Gracias a vos. Bueno, cuéntenme, yo sé que el grupo se formó en el 2012. Cuéntenos cómo surgió ese encuentro, cómo se dio. Bueno, mayormente yo tenía un grupo musical, todos tenían su grupo musical individualmente, pero bueno, estábamos alejados de esos proyectos y nos encontramos, así como por casualidad, nos conocíamos de antes. Y bueno, decidimos juntarnos a tocar, pero como una especie de juego, ¿no? Uh-huh. Era que había algo en proyecto, en común. Vos sos el cantante. Claro, ¿no? Omar el cantante, y bueno, y se fue dando con ensayos. Empezamos yo y Claudio primero, y después se sumó él, como guitarrista, Daniel, y le gustó la música que estábamos tratando de hacer, porque cuando uno empieza con algo nuevo, empieza de cero, ¿no? Y vas, a medida de que vas haciendo ensayos, van saliendo las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, se sumaron ellos dos con todo, con el proyecto, empezaron a ayudarme en la composición y pudimos lograr lo que es un estilo que no está muy usado acá en Argentina. ¿Qué estilo? La novedad es que el estilo es rock pop, pero nosotros, a venir de otros proyectos y separaciones, hoy en día tener una banda con muchos músicos es complicado, en cuestión de tiempo, cada uno tiene su vida, su trabajo. Y entonces decidimos reducir la cantidad de músicos. Empezamos a trabajar con máquinas, o sea que baterías electrónicas, sintetizadores, máquinas de loops. Que son como que vendrían a reemplazar el sonido, por ejemplo, de un baterista. Exacto. Es una banda que puede tocar sin baterista. Podemos tocar sin baterista, él que es está en teclados y lo que son los samplers también. Claudio hace lo que es la percusión de la banda, ¿no? No sé si vos lo querés explicar. No, ¿cómo es? Lo que sucede es que cuando hay un proyecto hay cosas para decir, y se puede decir desde lo artístico y se puede trabajar desde lo musical, que es lo nuestro, lo más importante es el mensaje, la forma de transmitirlo. Nosotros tenemos que buscar una síntesis en lo musical y para eso utilizamos sintetizador. El hecho de que utilicemos máquinas. Cuando te referís a máquinas, máquinas de ritmo, sí, máquinas de ritmo y computadoras donde se hacen todo lo que es samplers o secuencias que se van trabajando también en vivo. Todo eso
es interesantísimo trabajarlo, pero no lo trabajamos como un DJ, ¿viste? Claro, porque el DJ dispara cuestiones que ya están prearmadas. Y nosotros no usamos nada de lo que las máquinas puedan tener prearmado. Armamos nosotros nuestras propias rítmicas. O sea que lo que suena disparado a través de una máquina fue una producción previa que nosotros mismos ejecutamos y fuimos desampliando y fuimos grabando. Vale, ¿vos, Daniel, qué instrumento? Bueno, yo me dedico a las guitarras. Digo guitarras porque en realidad los temas tienen varias guitarras. Tienen guitarras eléctricas, acústicas. Hoy trajiste la acústica. Algún ejemplar, sí, porque es la más fácil para tener controlado. La eléctrica lleva el amplificador y toda una serie de efectos que utilizo y todo. Es diferente, ¿no? O sea, formato ya sé, pero para tocarlo... Tiene un espectro bastante distinto, las técnicas son muy distintas. En realidad la eléctrica es más lo mío. Bueno, para los muy entendidos de guitarra criolla, mi técnica criolla no es excelente. Pero bueno, la idea es poder darle todo un rango musical que pueda sonar desde lo más melódico, que es una guitarra criolla, hasta un poquito más rockero en algunos casos, que es la guitarra eléctrica. Así que bueno, la idea es mezclar un poquito todo eso con lo que ellos venían tratando de hacer. Sí. Fue como una confusión de ideas que teníamos cada uno y bueno, en conjunto sale lo que ya se verá, ya se escuchará. Sí, ¿individualmente trabajaron, hicieron algo, ya sea con otro conjunto o como solistas? Siempre. Esto es una suma de experiencias individuales. Ah. ¿Y vos, Daniel? Pasé por varios proyectos, varias bandas, de hecho con él habíamos tocado también en un momento, tuvimos una formación anterior, bueno, después no progresó mucho, es complicado a veces surgir con algún producto en el ambiente de la música, que está, primero está todo bastante creado y si es algo nuevo, a veces asusta y si es más de lo mismo, aburre, es complicado. Es complicado. ¿Vos, Omar, anteriormente? Yo desde chiquito empecé, haciendo memoria, de 13 años, unos amigos míos de una banda punk, hacía coros, una banda tipo Ataque 77, Flema, bueno, y después ya me volqué al heavy metal, siempre me gustó lo que es B8 Hermética, más fuerte, y después conocí Sumo, como para pasar el limpio, lo que yo decía en el principio, esta banda, siempre que yo fui un cantante de rock, esta banda me abrió la posibilidad de poder tocar guitarras, aprendí a tocar guitarras, aprendí a saber lo que es un sample, un sintetizador, lo que es una computadora, porque él también, además de todo lo que hace, de hacer los bajos y la percusión de la banda, y también nos edita el disco, nos graba. Nosotros tenemos un disco editado que se llama Lapsus, Locus Pocus Lapsus, el primer corte de la banda, que son 8 temas, y lo grabamos en un estudio digital portátil que es de él, lo montó él. Y ahora está por salir el segundo. Está por salir el segundo. ¿Cuándo sale el segundo? Y ahora en estos meses, es una cuestión de tiempo, porque imagínate que con los ensayos y todas las canciones que tenemos, además tenemos que juntarnos para grabar y después editar, y no es que vivimos uno al lado del otro. Claro, no. Él viene más de lejos. No, y además armar las fechas que van saliendo también. Tenés que preparar un show, organizarlo y todo para que salga bien. Y lleva su tiempo también. Además, fueron premiados. Sí. Con Revelación 2013. Sí, hemos tenido la suerte de estar en un par de lugares lindos para tocar, que nos vio gente. La fiesta del lago en el sur, en Calafate. Bueno, por intermedio de un amigo que fue allá, empezó a gestionar con el CD. Habló de la intendencia y tuvo muy buena aceptación y quedamos seleccionados y después, bueno, nos Porque premiamos. Antes hay como una preselección, a ver quién queda, quién no queda, y después, bueno, la selección final, que salió en Revelación. Sí, ya de por sí para participar son eventos bastante importantes con mucha gente. Ya para participar tenés que tener cierto, digamos, cierto nivel, lo que tenés que agradar, digamos, sí, a quien lo organiza. Y bueno, después ya entre las bandas que están, ya estar ahí era un orgullo enorme. Después, bueno, ser elegido mucho mejor. Bueno, para nosotros es un orgullo también tenerlo y aprovecharlo, ¿no? Porque nos gustaría que cante, que toque la guitarra, que sea bien preparadito. A ver, ¿con qué nos pueden deleitar? Y yo me gustaría hacer un tema que se llama El Sistema, que habla un poco
de lo que estamos viviendo de hoy en día, la vorágine. Claro. Nos quedamos cortitos con instrumentos, trajimos toda la parte de teclados y demás, porque. Claro, pero no, yo la vos sí, la claro. No, ni la pandereta trajiste. Nada. Pero bueno. Los bueno. Chicos aplauden allá. Dale. ¿Sí? Vamos, vamos a ir a la hinchada. Dale, sí, sí. Próximamente seguro en Maquena y en Niceto Vega, acá me alcanza el disco. Ah, bien. Este es el CD. El que va. Locus Pocus la señal. ¿No? Bueno, este te lo dejamos de obsequio para vos. Ah, bueno, gracias. Bárbaro. Con los 8 temas, están los 2 temas que hicimos acá y bueno, y hay varios temas más. Bueno, gracias. Gracias. Sí, a la gente le pedimos que entre, que se mantenga en contacto con el Facebook, que nos agreguen Locus Pocus. Y ya iban, se van a estar esperando la próxima fecha. De acá, igual, fecha. De
desde acá igual ustedes mantengan informados a nosotros y nosotros lo decimos en el programa. ¿Sí? Ya, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Porque la verdad que vale la pena, lo recomiendo. Así que lo vamos a pasar en recomendaciones también, así que no me lo acordaron. Bueno, muchas gracias y Liliana, estamos gracias. Realmente agradecidos, esto lo quería decir yo en nombre de todos, con la invitación, sabemos que tu programa es un prestigio. Bueno, gracias. Para todos nosotros, todos, sí, y de todas. Y bueno, que realmente se puede. Claro que se puede. La vida todo se puede. Todo se puede. Y muchas gracias, ese es el chicos. Mensaje. Eso es por invitar. ¿Eh? Muchas gracias. Y seguimos con ¿A dónde vamos TV? Ahora sabes qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Una entrevista a Juan Pablo Orellana. ¿Sabes quién es? No, contame un poquito. Te cuento. Es el director del Club Diplomático VIP. Ay, sí, fascinante. Muy interesante. Bueno, ¿querés verlo? Dale, ¿verdad? ¿Y te quedás? Sí. Espérame acá, ya vengo. Bueno, Pablo, gracias por venir. La verdad que gracias muy a vos, Liliana. Muchas gracias a todas ustedes. Y gracias. Bueno, listo como para pasar un lindo momento conversando. Sí, quiero que me cuentes un poquito bien cuál es tu función. Nosotros somos dos hermanos, uh-huh. Tenemos el Club Diplomático desde hace mucho tiempo, prácticamente 15 años. Ah, mucho. Sí, sí. El fuerte nuestro en realidad, y la intención y el deseo es la interrelación. Y el fuente nuestro es la organización de eventos que de alguna manera aportan un grano de arena en ese sentido. Bien. Hemos estado proponiendo desde hace mucho tiempo y hemos estado en relación con amigos del cuerpo diplomático, embajadores y diplomáticos, primero, segundo, tercero, uh-huh. secretarios, unas actividades que tienen que ver con el deporte y retomamos una actividad muy divertida que se había dejado de lado por un tema de personal y hasta de seguridad, que era el happy hour diplomático, que era una costumbre muy linda en la que se organizaba una vez por mes en cada embajada, uh-huh. una especie de happy hour. Bien. Con un sentido libre, vos podías ir con un amigo, después del atentado de las gemelas todo cambió. Todo cambió. Podías ir con un amigo, tomar algo, pasarla bien, escuchar algo de música. Bien. En realidad también la complicación pasó no solamente por un tema de seguridad, que todas las embajadas lo tienen, sino también porque el personal, la gente que con muy buena onda atendía, vendía al costo, porque era algo así, ¿viste? Uh-huh. Con una bebida, era gente que se quedaba después de hora. Exacto. Entonces, ya después era más complicado que las embajadas con su personal pudieran sostener algo medianamente armado. Entonces ahí intervinimos sugiriendo y proponiendo el que organiza el Happy Hour Diplomático en forma un poquito más, entre comillas, profesional. Exacto. ¿Y quiénes van? Obviamente invitamos a amigos del cuerpo diplomático en general, uh-huh. muchos de los que participan en las actividades de deporte, y gente local, porque la idea es esa. Para nosotros no tendría mucho sentido hacer algo exclusivamente para un solo segmento. Claro, ¿no? Porque sería, desde nuestro punto de vista, no digo aburrido para el diplomático, porque no. Pero ellos están en contacto constante por sus actividades con pares. Entonces, sería medio cerrado, si no. Es como que le da. Ya de por sí, no es que sea cerrado, es un ámbito particular, ¿no? Claro. Así que la idea fue organizar algo divertido, como una onda. Exacto. Sí, es una cuestión de interrelación. ¿Cómo incursionaste en este mundo? Mira, mis estudios soy licenciado en Relaciones Internacionales, me vinculé con mi familia está muy ligada a la diplomacia, uh-huh. una cosa llevó a la otra y bueno, y aquí estoy. Uh-huh. Tanto como lo que tenemos en común con mi hermano es que somos independientes. Pues estuve trabajando como asesor hace bastantes años en la Secretaría de Deportes, libre, pero no me pude adaptar del todo, ¿viste? O sea, uno claro. como que se siente independiente y trabaja en forma independiente, para bien o para mal, porque claro. el laburo me parece que es doble, cuando vos lo sabrás. Sí, sí. Cualquier emprendimiento que uno quiera llevar a cabo, parece, desde afuera parece algo sencillo, pero es... No, pero no hay hora, no hay día, o sea... No, y bancarlo, porque... Claro. Bueno, ¿qué hacemos? Y sale la producción o lo que fuere, es tanto. Y vos tenés horas que a veces que vas, en mi caso particular, de ir a eventos, recepciones. Tengo la suerte, el privilegio de que nos invitan a todas las recepciones. Por lo menos este año, a todas las recepciones que se hicieron diplomáticas en Buenos Aires, ahí estuvimos. Bien.
es un privilegio, pero la verdad, y agradecido, pero también sí. Es una inversión de tiempo. Exacto. Son 2-3 horitas que uno está ahí conectándose con la gente. Exacto. Bueno, vos llegas a un diplomático nuevo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta jugar al tenis? Mira, dentro de un mes va a haber tal. Nosotros somos futboleros con Cristian, mi hermano. Entonces, che, ¿tú juegas al fútbol? Yo enseguida, aparte, lo miro y ya más o menos le saco la semblanteo y bueno, juega la pelota. Me puedo equivocar. Capaz que encontrás hay que lo ves muy armadito, todo, ya sabe que no juega al fútbol, viste, ese fierrero, claro. Sale a correr sol. Que, claro. Te das cuenta el que no juega más que el que juega. Entonces, hay diferentes propuestas. Hubo mucho golf, hubo actividades de polo, no te quiero, viste, aburrir con todas las cosas que hacemos. No, está bien, nos acá interesa. En la revista, esta última que tenemos. ¿Revista? Esta es la revista del Club Diplomático. Ajá. Y aquí, de alguna manera, lo que hacemos es, y acá tenemos una nota que le hicimos al embajador, al señor embajador español, muy divertida. Tratamos de siempre intentar de que una conversación, ya sea un reportaje o una entrevista, sea lo más fluida posible, lo más interesante, para que primero se sienta cómodo el embajador, porque son 2 horas que estuvimos ahí conversando, y que lo lea, que ya está, a veces está resumido, lo pueda encontrar interesante, ¿no? Con anécdotas y en fin, es el intento. Por supuesto. Estas fotos que tenemos acá, que no sé si las cámaras ahora lo están... A ver, lo vamos a mostrar. Tomando. Esta es la tapita, si lo ves Sí, todo. Esa es la tapa de la revista, y ahí tenemos fotos, hay diferentes eventos. Estas fotos de los últimos happy hours que se organizaron. Inclusive uno multitudinario que se organizó en el Hotel Panamericano, vinieron 2.000 invitados, una fiesta de disfraces. Sí. Si seguís recorriendo las hojas de la revista, tenés las diferentes... Esto que estás viendo acá es el torneo que hicimos con la Copa de Embajada de Estados Unidos. Acá. Esto fue hace un tiempito, muy lindo, en el Belgrano Athletic, bueno, en fin... Sí, y también hay una agenda cultural, en fin. Qué bien. Y la información del Happy Hour de hoy. ¿Y esas son el tipo de invitaciones para qué eventos? Bueno, mira, les voy a mostrar a la gente, quizás les parezca. Así buscamos algo que les parezca interesante, claro. O curioso. Mirá, recién, hace un ratito pasé por la Embajada de Indonesia, porque hay uno de los chicos que está ahí que juega al fútbol. Me dijo, ya tengo las invitaciones de ustedes. Entonces, están todavía sin el nombre, pues tienen el sellito de la embajada. Acá, y las dirigen. Estas son las recepciones que yo te digo que uno participa, que estamos agradecidos que los embajadores. ¿Ves esto que está aquí? Que tiene como una especie de sello, es el sello real, es el sello de la embajada del Reino de Indonesia. Además de este evento, ¿hay algún proyecto de hacia algo inmediato? Mira, lo que más entusiasmado no tiene es la posibilidad de tener la sede propia donde estamos conversando para hacer la Casa de las Américas. O sea, lo denominamos Casa de las Américas, o sea, una casa donde tenemos proyectado organizar actividades que están relacionadas con todo lo que es América, pero desde Canadá hasta abajo. Y tratando de que todos se lleven bien, de que no hay temas culturales solamente. Exacto, está bien. Y bueno, tenemos buena, nosotros en lo personal tenemos buena relación con todas las embajadas. Exacto. Así que semana, puede ser una semana de americana de Estados Unidos como la semana de Bolivia. Con sus matices y con sus formas, pero que sea interesante y divertida para todos. Exacto. Ese es uno de los proyectos. Y después lo que tiene que ver con el deporte, ya a partir del día ya empezamos con todas las propuestas. Bien. Y el Happy Hour se organiza una vez por mes. Entonces, esos son un poco, no lo resumí tanto, ¿no? Pero bueno. Esas son un poco las actividades que organizamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por toda la información, que realmente estamos muy agradecidos que hayas venido, ha sido un placer recibirte. Y será un placer nuestro recibirlas en esta noche en el Happy Hour Diplomático. Allí estaremos. Que vengan a perfumarlo. Allí estaremos. Y bueno, nos vamos a ver, espero, en un ratito. Exactamente. Bueno, gracias. Muchas gracias y gracias a los oyentes. Y seguimos con ¿A dónde vamos TV? Estamos en el Happy Hour del Hotel Intercontinental. ¡Qué lindo que está, Nelly! La verdad que sí, el ambiente es fabuloso. Está todo muy bien armado. Sí, muchas gracias, Juan Pablo, por invitarnos. La verdad
que me encanta. Es Juan Pablo, pertenece, es el director del Club Diplomático VIP. Y bueno, y vamos a ver adentro, porque bueno, nosotros ya estuvimos, pero ahora vamos a ir con ustedes. ¿Me acompañan? Contás un poquito de qué se trata este evento. Es el, lo que hoy estuvimos, a lo que me refería en la relación al Happy Hour Diplomático, donde ha venido muchísima gente, donde todo el mundo se está divirtiendo, y es la ocasión de muchos amigos del cuerpo diplomático y gente local, sí, encuentran un espacio agradable para escuchar música, divertirse, conversar. Sí, la verdad que está muy lindo, y hay mucha gente. ¿De dónde son? Sí. ¿Cómo surgen estas invitaciones? Muchos son amigos de socios del Club Diplomático, otros son amigos de diplomáticos de las embajadas, en fin, es diverso. Eso es bueno. Y todo lo que sea interrelación, todo lo que sea aportar un granito de arena para que la gente se conozca, bienvenido sea. Y es un lugar lindo y grande donde pueden disfrutar, ¿no? Porque la verdad... El hotel es espectacular y la mayoría de la gente aquí son invitados, como te decías, de amigos y socios del Club Diplomático. Entonces, bueno, acá tenés la estética, ves también todo lo que son los jardines. Exacto. Sí, tenemos gente que ha venido a conversar, bueno, han visto que han estado bailando, ustedes, bueno, sí. Es el cierre del evento, ¿no? Sí, está. Pero bueno, la posibilidad siempre de divertirse. Acá tenemos algunos amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Los señores me están consultando cómo es la modalidad y cuál es el sentido del Happy Hour. Y justamente tratamos de aportar un granito de arena como para la gente, para una cuestión de interrelación. Está bien. El cuerpo diplomático y la gente local, ¿no? Bien, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. En esta serie de eventos uno se conoce como persona, más allá del cargo, con lo cual siempre es mucho más fácil de hablar y de tratar los temas que... ¿Venís muy seguido a los eventos? Bueno, hoy lo hemos invitado por primera vez y lo hemos sorprendido. Te pedimos disculpas porque en realidad estamos haciendo un paneo del lugar y te ha encontrado y bueno, él con su muy buena onda, porque a veces uno se puede sorprender con una cámara, pero ha salido airoso totalmente de la... Y tenemos a nuestro amigo Baltasar. Hola, Baltasar, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien. Ya he venido un par de veces ya a visitar a Pablo y a Cristian y bueno, recién llegamos, así que estamos viendo un poco el evento, muy lindo. Bueno, bienvenidos entonces. Gracias, disculpe chicos, no quisimos importunarlos. Estamos con el señor Masal de Senegal, hola, ¿cómo estás? Bien, usted, bien, todo muy bien. ¿Cómo la están pasando? Bien, me parece muy excelente, y con la gente del Club Diplomático. Y pasando una noche bastante especial, entre todo con amigos y también con gente del ambiente diplomático. Bien, una buena velada, digo. ¿Cómo? Una buena noche. Una buena noche, sí, como siempre, como los hermanos orellanos, ¿no? Que siempre hicieron todo eso para promover la sociedad con la gente diplomática. Bien, muchas gracias, ¿eh? Y, bueno, te agradezco mucho, Juan, que me hayas dado esta oportunidad como invitada del grupo, del equipo, digamos, de A Dónde Vamos TV. Gracias, Liliana, y bueno, espero que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien y están invitadas para la próxima fiesta. Bueno, gracias, y te esperamos igual a algún otro día del programa, porque la verdad que hoy la pasamos muy linda. Si les gustó, realmente la agradecido soy yo. La he pasado bárbaro conversando un ratito con ustedes de todo lo que uno hace, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, ¿dónde estuviste, Lili? Ay, sí, estuve en un lugar muy lindo que es la Casa de Asia. Estuvimos ahí con embajadores, ministro, pero mejor que lo vean ustedes, ¿crees? Dale, vamos, dale, lo vemos. Lo vemos. Casa de Asia. Casa de Asia es un espacio creado para profundizar el encuentro entre la Argentina y Asia. Un espacio plural donde se relacionen y armonicen ambas culturas. Con Carlos Castelli y Ana, su señora, se nos ocurrió llamar la casa, porque la casa simboliza un espacio cálido de integración, de crecimiento y de relación de unión entre sus miembros y el mundo exterior, bajo valores de respeto, solidaridad, comprensión y cooperación entre sus integrantes.
El objetivo de Casa de Asia es generar puentes entre la Argentina y los países asiáticos para la construcción de relaciones culturales, sociales, turísticas y comerciales entre ambas regiones. La intención de Casa de Asia es justamente integrar, articulando distintos sectores, tanto público como privado, que tengan nuestros mismos objetivos. La idea es complementarnos y potenciarnos sumando experiencias, trabajando y colaborando en conjunto con las organizaciones existentes, con el objetivo de aportar dinamismo a las relaciones bilaterales y aunar esfuerzos para potenciar los resultados. Con el trabajo constante y serio, pretendemos convertirnos en una referencia, en un hecho permanente, confiable y consolidado entre Argentina y Asia. Consideramos que un nexo permanente permitirá aumentar las relaciones culturales, incrementar la comercialización entre Argentina y Asia, porque un nexo permanente es la garantía de una relación constante entre ambas regiones. La constancia es base de la planificación, algo clave para el progreso. Estamos convencidos de que trabajar codo a codo potenciará el futuro de las sociedades en Argentina y en Asia. Por eso, invitamos a las embajadas, cámaras, empresas, instituciones y todos aquellos que quieran integrarse para sumar y que aún no lo han hecho. Una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en el comienzo de este camino. Estimados embajadores, autoridades nacionales y provinciales, empresarios y amigos, inicié este proyecto con el objetivo de unir dos culturas con las que me identifico y convivo de hace más de 30 años. La mayoría piensa que nuestras culturas son muy diferentes. Yo no creo que sea así. Me crié con los hijos de los inmigrantes que escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no encuentro grandes diferencias culturales, porque la alegría de volver a tener paz y trabajo hizo que nuestros padres nos enseñaran algunos valores que hoy rigen mi vida y la de mi familia, y sin duda la de muchos de ustedes. Realicé mi primer viaje a Oriente en 1976 y aprendí que para comunicarse no hace falta hablar el mismo idioma, ya que la palabra en una relación solamente es el 7% de la misma. Yo me comuniqué usando la empatía que me dio mi infancia, cuando vi a la gente con el compromiso y la alegría de tener trabajo. Eran los tiempos en que Corea, Taiwán y Hong Kong empezaban su comercio potable. Hoy, al ver cómo todo se ha transformado, creo que ese fue el comienzo del bienestar de esos pueblos. Casa de Asia es un puente cultural, social, turístico y comercial, como dijo alguien, entre Argentina y Asia, con procesiones de alianza con el Mercosur. Pensamos que podemos ayudar a detectar las necesidades y soluciones que podrían intercambiar los distintos países y buscar la complementación de los mismos. Quizás suene un poco ambicioso, pero con la ayuda de las embajadas, las autoridades argentinas y la participación activa de los empresarios, podremos lograrlo. Esa es nuestra meta. A pesar de las distancias geofísicas, las prácticas culturales, los idiomas y las diferencias físicas, los intercambios de poder blando entre Argentina y Asia son constantes y llenos de amor y amistad. Solo hay algunos países asiáticos con presencia diplomática aquí. La mayoría son pequeños. En este contexto, la necesidad de una organización como la Casa de la Asia es inmensa. Casa de Asia puede encargarse de facilitar una serie de actividades culturales, comunitarias e intelectuales en nombre de nuestros países asiáticos. Todos podemos cooperar y fortalecer la presencia y acciones de la Casa de la Asia. Conozco a doctora Lien muy como amiga y una incansable profesional. Estoy seguro que con su liderazgo, Casa de la Asia impulsará la causa y la presencia de Asia con el apoyo de todos mis amigos diplomáticos. Gracias. Darte el gusto de almorzar o cenar a la hora que vos quieras.
el mejor ambiente para un café o un trago con amigos. Buena música. Atención excelente con personal de alta jerarquía. Maleva, el lugar ideal para tu encuentro. Bueno, y ahora estamos en el rincón de las recomendaciones, pero hoy con crítica de espectáculos y como siempre con Rafael Granado. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Sí, bueno, sí, me alegro. Bien. Viste mucho espectáculo, ¿no? Sí, cine, sí. Teatro. A lo largo de cada semana, tanto en cine como en teatro, veo bastantes cosas. Trato tampoco de no que no se transforme todo eso en una catarata, porque tenés que poner una cierta distancia para evaluar bien cada cosa, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, yo confieso, no es ningún secreto, en los últimos años me he volcado más al teatro que al cine. Sigo viendo películas, sin ninguna duda. Claro. Pero mi preferencia es el teatro. Las cosas en mi trabajo periodístico se fueron dando así. Bueno, qué bien. Que arranquemos. Dale, contame. Bueno, por ejemplo, se acaba de estrenar La Religiosa, que es una película, siempre tengo la ayuda de memoria, porque si no es imposible, sí, ¿verdad, Daniela? Mantener o tener todo en la memoria. Bueno, La Religiosa, que es una película que cuenta la historia de una muchacha en pleno siglo XVIII, hay que pensar entonces en la manera, en la posición mental de aquella época, una muchacha que es prácticamente obligada a entrar en un convento y a transformarse en una novicia, en una religiosa, hasta un punto determinado que ella decide cambiar su vida porque siente que no es lo que le resulta más cómodo, más ligado a lo que ella desea. Está muy bien filmada, muy rigurosamente filmada, muy buen trabajo el de Pauline Étienne, la protagonista, y en un papel que es clave en la historia, una actriz del cine francés que ya tiene una trayectoria relevante, que es muy buena actriz y es garantía de calidad en cualquier personaje que esté metida, Isabelle Huppert. De manera que es una película con una historia interesante que en algún aspecto tiene actualidad, a pesar de los siglos que han transcurrido desde entonces hasta aquí. Sí. Y muy bien filmada y muy bien actuada. Bien. La Religiosa. La Religiosa, para tener en cuenta, ¿no? Ya lo creo que sí. Bueno, y vamos ahora a la parte de teatro, donde también hay ofertas muy interesantes. Está hoy el diario de Adán y Eva con Miguel Almenzola, un muy buen actor argentino, radicado hace años en España, pero que igual sigue siendo, perteneciendo al grupo de actores argentinos de alguna manera, viene acá, filma alguna que otra película, hace alguna que otra temporada de teatro, muy y está entre los mejores. Muy bueno, ¿la viste? su trabajo, la de su compañera también. Ella tiene una voz tan especial, esa chica. Sí. Paula Cancio. Es la esposa en la vida real. Es la esposa. Pero hablando concretamente de la obra, es la historia de una pareja que hace un radioteatro semanal con historias muy especiales. Sí. Y justo en la despedida del ciclo hacen la historia de Adán y Eva. Entonces, esa es una parte del espectáculo que se va mezclando con el presente, el hoy, que es el mismo actor, ya está separado de su compañera laboral y es entrevistado por una muchacha joven, una periodista joven, que tiene un objetivo central, que es saber qué pasó realmente y más allá de los micrófonos con quien había sido la compañera del actor. Sí, bueno, y se juega muy bien con el pasado y el presente, porque correcto, ojo, se entiende perfectamente, muy bien, porque no es tan fácil en teatro jugar con exacto, eso, ¿no? Y está muy bien hecho, muy bien hecho. Y ahora quiero pasar a una obra que yo siempre digo, hay que prestarle atención a los recambios
generacionales en actores, actrices, directores también, por supuesto, autores, porque bueno, se va produciendo aquello de que los más veteranos trabajan menos, o aunque sigan trabajando mucho, es necesario la renovación. Y Se nos fue Redepente es un texto escrito hace añares por Nini Marshall, y Se nos fue de repente era su creación. Desfilaban personajes como Catita, Cándida, la niña Jovita, doña Pola, doña Caterina, en medio de un velorio, la muerte del velorio del zapatero del barrio, tiene mucho humor negro, un humor negro que ahora en la actualidad por ahí se ha diluido un poco, o sea, impacta menos que en aquellos años. Exacto. ¿Y por qué hablaba tanto del recambio generacional y toda esa cosa que mencioné recién? Porque la actriz que hace el personaje es una chica joven, Magalí Meliá, que tiene mucha frescura. Y desde ese punto de vista hace muy buen trabajo en la composición, es un unipersonal, en la composición de los personajes que mencioné, Catita, Cándida, todos esos. Nadie crea que se va a encontrar con una especie de réplica de lo que hacía Nini Marshall. Magalí lo hace desde su punto de vista, desde sus condiciones interpretativas, por supuesto, dentro del modelo que había creado Nini Marshall, pero lo hace con sello propio. Con estilo propio. Claro. Otro de los espectáculos de Love, en este caso. Bueno, en este caso me refiero a Terrenal, de Mauricio Cartún, un buen dramaturgo argentino y director. Daniela dice que sí, ¿lo viste? Tengo unas ganas de ir a verlo. Terrenal. Pero sí, me han comentado de que las entradas son imposibles de conseguir. Sí, sí. Meses para sacar una localidad. Sí, sí. Te cuento, Daniela. Terrenal es una metáfora, algo simbólico, referido también, casualidad, a lo que estábamos hablando del diario de Adán y Eva, los comienzos del mundo, Caín y Abel, la enemistad entre ellos y la presencia, o mejor dicho, la ausencia de un padre que no se mete en la vida de ellos hasta que reaparece. Y cuando reaparece lo hace imponiendo un autoritarismo extremo. En el elenco, y esto es casualidad porque no puedo creer que lo hayan pensado a propósito, los tres actores se llaman Claudio. Uno es Claudio Dapasano, que aunque es feo decir hijo de... es el hijo de una inolvidable actriz, María Rosa Gallo. Ustedes son jóvenes y capaz que no la tienen muy presente. María Rosa Gallo fue una de nuestras mejores actrices dramáticas, especialmente en teatro. Claudio Dapasano. Después está Claudio Martínez Bell y Claudio Risi. Los dos que hacen de Caín y Abel en un tono clownesco. Y después aparece el actor Claudio Risi haciendo Tatita, que es el padre que impone su autoridad. Y también en una línea de teatro que no es tan comercial, pero que vale la pena apoyarlo porque hacen cosas buenas. En este caso, Franz y Albert gira alrededor de Einstein, que es un físico famosísimo, la ley de la relatividad, bueno, y Franz Kafka, un escritor también renombrado. Sí. Un encuentro imaginario entre los dos, que se sacan chispas por distintos motivos, y el texto es de Mario Diamen, el mismo autor argentino de Tierra del Fuego, buenísima historia, con unas reflexiones para tener muy en cuenta, enfrentamiento entre palestinos e israelíes, pero... Diamen, siendo judío, asume, hace autocrítica y asume determinadas cosas, y no es que sea una obra Tierra del Fuego, les hablo, espero no estar mezclándolos mucho. Bien. Que no es una obra que tira para el lado de los judíos nada más, plantea cosas a favor y en contra. Insisto, para ser claro, Tierra del Fuego y Cita Ciega son de Mario Diamen, el mismo autor de Franz y Albert, que es de la que estoy hablando yo, alrededor de las figuras de Einstein y de Kafka. Bueno, muy buena historia, muy bien interpretada, no son conocidos los actores, pero está muy bien hecha y vale la pena verla, porque también es una historia para pensar, lo cual no es nada desdeñable
aunque uno quiera divertirse muchas veces. No sé cómo andamos de tiempo. A ver, bueno, Daniela, ya estamos bueno. Hecho. Y bueno, te agradecemos nuevamente que puedas guiar al público que nos sigue, sí, que nos puedas guiar incluso a nosotras. Ah. Nosotros aprendemos mucho de vos. Y bueno, con toda esta información, digamos. Claro. Eso de aprender mucho de mí, no, lo paso por alto. Ah, los que sí retengo, los de que nos ven a nosotras. Lástima que no la ven a Daniela, que está detrás de cámara. Pero a veces sí. Sí, la ven. Sí, Daniela, a veces sí, sí la hemos mostrado. Lo que quiero decir es que delante de cámara hay dos conductoras que es también muy atractiva, que las miren más a ellas que a mí. Chao, hasta la próxima. Bueno, gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo sábado a las 19 horas. Chao, Daniela. Chao, Lili. Chao, Rafael. Chao, Daniela. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.